Concurrencia. Muy buenas noches, señor rector encargado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor Gustavo González Rengifo. Señor vicerrector académico y de investigación encargado, doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas. Señor director general de administración, doctor Juan Millajira Aracaki. Señor secretario general, doctor Gabriel Flores Mena señores ex rectores y ex vicerectores, profesores extraordinarios y profesores eméritos de nuestra universidad, señora decana y señores decanos, señorita directora de la escuela de posgrado, señoras y señores vicedecanas y vicedecanos, autoridades universitarias y profesores, señores ex alumnos, alumnos, personal administrativo y demás miembros de nuestra comunidad universitaria herediana. Damas y caballeros, en fecha 6 de mayo del presente año, la Asamblea Universitaria celebró sesión eleccionaria para elegir al rector y los vicerrectores que guiarán los destinos de nuestra casa de estudios durante el periodo 2021 al 2026. Dando cumplimiento a lo dispuesto en las normas estatutarias y reglamentarias de la universidad, la Asamblea Universitaria celebra hoy día sesión extraordinaria para la transferencia de los cargos de rector y vicerrectores. Así pues, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria y ceremonia de transferencia de cargos. Iniciamos la presente sesión escuchando las sagradas notas de nuestro himno nacional. 何 Yeah, are yeah, yeah. El Perú. Seguidamente tendremos las palabras del señor rector encargado de nuestra universidad, doctor Gustavo González Rengifo. Doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, vicerrector académico y vicerrector de investigación encargado. Doctor Enrique Castañeda Saldaña, rector electo. Doctora Yesenia Musayón Oblitas, vicerrectora académica electa. Doctor Carlos Cáceres Palacios, Vicerrector de Investigación Electo, señores asambleístas, autoridades, distinguidos docentes, alumnos y personal no docente, miembros de la comunidad herediana en el Perú y en el exterior, familiares de las autoridades electas, distinguidos invitados, amigos, tengan todos muy buenas noches. Han transcurrido casi tres meses desde el 25 de febrero de 2021 periodo en el que tuve el honor de asumir el encargo de rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mi alma mater, acompañado en esta gestión del doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, en su calidad de encargado del Vicerrectorado Académico y del Vicerrectorado de Investigación. Dos cargos de enorme responsabilidad y que lo supo asumir con sabiduría y gran capacidad constituyó para ambos un gran reto debido a las circunstancias particulares en las cuales recibimos dicho encargo y que es de conocimiento público. Durante este corto pero intenso periodo de gestión nos trazamos tres metas. Uno, convocar elecciones para los cargos de rector, vicerrector académico y vicerrector de investigación para el periodo 2021-2026. Dos, Garantizar el funcionamiento de la universidad en el marco del plan estratégico y el plan operativo aprobado por las instancias máximas de la universidad. Y tres, hacer frente a la crisis generada a consecuencia del ensayo clínico con la vacuna Sinofar. Paso a informar brevemente lo actuado en cada uno de estos tres rubros. En el rubro de convocatoria elecciones, inmediatamente luego de haber asumido el encargo, procedimos a solicitar al Comité Electoral Permanente la convocatoria de elecciones para los cargos de rector y vicerrectores. El Comité Electoral Universitario programó las elecciones para el jueves 6 de mayo de 2021, el cual fue llevado a cabo con transparencia. Va para las autoridades electas nuestras más sinceras felicitaciones y nuestros deseos por una excelente gestión en favor de nuestra querida universidad. Es un momento sumamente difícil, pero estoy seguro sabrán llevar por buen rumbo los destinos de Cayetano Heredia. Garantizar el funcionamiento de la universidad. Esto fue nuestra segunda meta. Se ha continuado con el desarrollo normal de las actividades contenidas en el marco del plan estratégico reformulado 2021-2023 aprobado en Asamblea Universitaria del 9 de enero de 2021 en el entorno de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. En ese sentido, se ha continuado con el despliegue de nuestras estrategias para cumplir con nuestra misión y nuestra visión. Brevemente, informaré las principales actividades realizadas en este periodo. En abril 2021, se ha recibido el resultado de la ubicación del Ranking Detailed Higher Education World University, que nos ubica como número uno a nivel de Perú puesto 26 a nivel Latinoamérica y entre los 560 a 600 mejores universidades a nivel mundial. En el ranking QS World University Ranking, estamos en el puesto número 2 en el Perú, número 56 a nivel de Latinoamérica y entre los 701 a 750 a nivel mundial. Por tercer año consecutivo, la Universidad Peruana Cayetano Heredia se mantiene en el primer lugar del ranking Simago en el Perú. Hemos seguido cultivando las relaciones interinstitucionales. En este periodo se firmaron 13 convenios nacionales y 13 convenios internacionales, con lo que tenemos actualmente un total de 358 convenios nacionales y 327 convenios internacionales vigentes. Se ha continuado apoyando y fortaleciendo la movilidad estudiantil. Se han tenido varias reuniones con los rectores del consorcio, la Red Peruana de Universidades y la Red IDI, Investigación, Desarrollo e Investigación. Se participó en un acto ecuménico organizado por el consorcio en memoria de las víctimas del consorcio por la pandemia. El 30 de abril se hizo una misa de la Universidad Peruana Cayetana Heredia que lo ofició el Padre Pablo Augusto Meloni, médico herediano y sacerdote. En memoria de los heredianos y sus familiares víctimas de la pandemia del COVID-19. Tendientes a la medición de la satisfacción general de los estudiantes, docentes y no docentes, pensando en la mejora continua, se ha logrado la validación de nuevas preguntas para las encuestas del 2021 y el rediseño del proceso. Se ha puesto en marcha los talleres de bienestar universitario del periodo 2021-1 y las actividades de expresiones heredianas en la modalidad virtual la universidad peruana cayetano heredia ha puesto a disposición el seguro de renta un beneficio sin ningún costo adicional a los estudiantes de matrícula regular el cual ante el fallecimiento del padre o apoderado registrado como tal este cubre el pago de las matrículas y pensiones hasta culminar sus estudios la sostenibilidad económico-financiera en estos tiempos de crisis e incertidumbre ha sido una preocupación permanente. Los resultados obtenidos nos han permitido mantener el desempeño y seguir cumpliendo con las obligaciones laborales, académicas, de investigación y administrativas para el normal desarrollo de las actividades dentro de las restricciones propias de la pandemia. En nuestro periodo de gestión, Concluyó el proceso de admisión 2020-2021, con 1.057 postulantes matriculados por convocatoria regular. En esto no incluye becas ni talento académico. Esta cifra es similar al observado para el año 2020. El número de estudiantes en el centro preuniversitario para este primer semestre es 885, lo que significa un crecimiento importante respecto del periodo 2022 donde se matricularon 586 alumnos y 2021, donde se matricularon 514 alumnos. El 27 de abril de 2021 se recibió de SUNEDU el licenciamiento de dos programas de posgrado, maestría en medicina paliativa y doctorado en educación. Actualmente se encuentran en proceso de licenciamiento ante la SUNEDU las carreras de ingeniería acuícola, y Biología Marina, y se ha iniciado el proceso de licenciamiento de la maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales. Actualmente, la Universidad Peruana Cayetán Heredia ostenta la acreditación internacional otorgada por la Agencia Evaluadora del Instituto Internacional para el Aseguramiento de la Calidad, SINDA. La vigencia de nuestra acreditación es hasta junio del 2022. Por ello, ya se han iniciado las acciones preparatorias para la renovación. Igualmente, en este periodo de gestión se ha renovado la membresía con SINDA. La actividad de investigación ha seguido desarrollándose normalmente. Actualmente se llevan a cabo dos ensayos clínicos sobre vacunas, una correspondiente a la vacuna Sinofar y el otro a la vacuna Curevac, que es una vacuna alemana. La Oficina de Regulación y Valoración Ética en Investigación, en el periodo comprendido entre el 27 de febrero hasta el 3 de mayo del 2021, ha registrado o revisado 132 proyectos nuevos, 18 enmiendas y ha realizado dos supervisiones a ensayos clínicos. En ese mismo periodo fue otorgada una nueva patente a la Universidad Peruana Cayetán Heredia por el kit para la determinación directa de la susceptibilidad a piracinamida en Mycobacterium tuberculosis mediante la detección de ácido piracinoico en cultivos líquidos. En el periodo de enero a mayo de 2021 se han publicado 27 artículos por investigadores de Cayetano Heredia sobre el tema de COVID-19. Asimismo, aparecieron tres cartas en la revista Lancet 2 Union Nature sobre el escándalo de las vacunas. Y fueron respondidas inmediatamente. Una de ellas aparece publicada en Nature a través del rectorado y otra en la revista Lancet a través de investigadores de la Facultad de Ciencias y Filosofía y del Instituto de Medicina Tropical. Una bióloga, Laura Cárdenas, de la Facultad de Ciencias, obtuvo un premio en el Congreso Peruano-Japonés por un estudio sobre COVID-19 en la altura. El Centro de Innovación y Emprendimiento, ubicado en el distrito de Santa María del Mar, ha reanudado sus actividades con la ejecución del proyecto para la producción de nano-hidroxiapatita, extraída a partir de las conchas de abanico. Y viene, asimismo, trabajando en los expedientes técnicos para las obras de habilitación urbana. Se ha continuado con las actividades de responsabilidad social, se ha participado activamente en la red ambiental interuniversitaria. Actualmente contamos con 18 iniciativas del voluntariado, cinco de los cuales se han iniciado durante este periodo de gestión. También se aprobó el modelo para la formación en la modalidad semipresencial y a distancias en los programas de posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se ejecutaron proyectos de mejora en los procesos de soporte tecnológico con el fin de asegurar la calidad y la continuidad de los servicios de enseñanza, aprendizaje, investigación y vinculación con el medio. Entre los principales proyectos que se han avanzado, cabe mencionar. La implementación del Blackboard como nuevo sistema virtual de aprendizaje, en reemplazo del Moodle, que actualmente utilizan nuestros entornos virtuales de aprendizaje, Eva. Se han aprobado los fondos para la reconstrucción de los laboratorios de práctica del segundo y tercer piso del edificio central en Campus Norte. De otro lado, la Oficina de Gestión de Egresados ha continuado ejecutando sus actividades planeadas, entre las que destacan ferias laborales virtuales, recopilación y publicación en su web de testimonio de vida de egresados destacados, publicación del boletín digital Alumni Cayetano, portal de la bolsa laboral y asesoramiento a los egresados en tema de empleabilidad, entre otros. Destaco y agradezco la participación del Cayetano Heredia Alumni Foundation, CHAF, en apoyo a nuestra universidad. Uno, con una asesora internacional en bioética para apoyar a la comisión ADOC por 10 mil dólares, sus aportes para la donación de una planta de oxígeno para el Hospital Cayetán Heredia por 130 mil dólares y el compromiso de apoyo para la realización de los expedientes técnicos para las obras de habilitación urbana del Centro de Innovación y Emprendimiento en la sede de Santa María del Mar con un valor aproximado de 40 mil dólares. Igualmente se ha brindado capacitación en relación a herramientas virtuales. El manejo de entornos virtuales para la docencia y cursos de idiomas para los docentes. El presupuesto ha sido aprobado en Consejo Universitario. También se ha aprobado un presupuesto para el centro preuniversitario para optimizar sus procesos. En relación al punto 3 de hacer frente a la crisis generada a consecuencia del ensayo clínico con la vacuna Sinofar, tras conocerse mediáticamente, el 10 de febrero de 2021, sobre la inoculación irregular de personas no miembros del equipo de trabajo del ensayo clínico con la vacuna en experimentación de Sinofar, en la cual la Universidad Peruana Cayetano Heredia participaba como patrocinador y como centro de investigación, se originó una crisis institucional que condujo a la renuncia de las tres máximas autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, rector vicerrector académico y vicerrector de investigación. Con fecha 25 de febrero de 2021 se declara en Asamblea Universitaria Extraordinaria la vacancia luego de aceptarse las renuncias. Este periodo ha estado marcado por hacer frente a los efectos de la dolorosa situación generada durante el desarrollo del ensayo clínico de la vacuna Sinofar, que ha demandado mucho tiempo para atender los requerimientos de información de diferentes comisiones e instancias del Congreso, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Instituto Nacional de Salud, de la Defensoría y de la Fiscalía, que buscan esclarecer los hechos referidos a la vacunación fuera del ensayo clínico que generó la crisis al interior de nuestra universidad. Igualmente... Ordenamos una auditoría interna a fin de mejorar la comprensión de lo ocurrido en función de la normativa existente. Adicional al problema conocido como vacuna gay, teníamos la situación de los voluntarios del ensayo clínico que recibieran el placebo o la vacuna Lotte wuhan Se han atendido los múltiples reclamos de los voluntarios, dando atención a las contingencias legales que se han presentado. En ese sentido, se han dado los pasos necesarios para el manejo de la crisis, realizándose una serie de gestiones y emitiendo los comunicados a la opinión pública tendientes a mantener informados y sentar posición sobre aspectos particulares. Finalmente, se ha logrado obtener las autorizaciones para la importación de las vacunas necesarias para atender a 8.000 voluntarios y, cu y cuya vacunación debe empezar la última semana de mayo de 2021. Agradezco a los 12.000 voluntarios que participan de este importante ensayo clínico, único en el país, cuyos resultados serán de notable importancia para la humanidad. Su valiente participación ha permitido conocer cómo funcionan las vacunas en nuestra población y con ello saber cuál debe ser o no utilizada. Quisiera agradecer a quienes nos han acompañado en la gestión en las diferentes unidades, incluidas las facultades integradas y la escuela de posgrado, áreas, direcciones, oficinas, que han hecho que nuestra institución siga avanzando y enfrente este periodo de crisis institucional. Un agradecimiento especial al doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas por el enorme esfuerzo y dedicación al recargado trabajo a cargo de los vicerrectorados académico y de investigación. Y a los diferentes equipos de trabajo y comisiones en diferentes estamentos de la Universidad. Asimismo, agradezco a los doctores Coralit García, Sergio Recuenco, investigadores principales del ensayo clínico de la vacuna Sinofar, al doctor Ernesto Gosser y Carlos amudio que junto con el doctor Alfonso Zabaleta y aquellos que los apoyaron, pudieron llevar a cabo las difíciles tareas encomendadas y sacar adelante el ensayo clínico manteniéndolo firme frente al temporal que se tuvo que enfrentar. Finalmente, mi agradecimiento a la señora Rosana Lengua y al doctor Víctor Banamal, con quien trabajé diariamente para cumplir eficientemente con el despacho del rectorado. Este año 2021, en el que celebramos el 60 aniversario de existencia de nuestra universidad, 60 años de la gesta fundacional, 60 años de éxitos y valiosos aportes a la ciencia de la vida y la salud. Quiero destacar el compromiso fundacional de que todos los heredanos debe estar, debemos estar imbuidos del espíritu herediano. Reitero mi felicitación a las nuevas autoridades y los deseo de éxitos en la gestión. Hago un llamado a la unidad, a todos los heredianos para que día a día contribuyan a mantener viva la llama del espíritu herediano, a engrandecer nuestra institución a superar esta crisis y a cultivar y defender nuestros valores institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor rector encargado. A continuación, procederemos a la transferencia del cargo de rector. Resolución del Comité Electoral Universitario número 004-2021-CEU-UPCH. Visto... Trans UPCH 2021-AU-0003, Lima, 25 de febrero de 2021. Se ha expedido con fecha 25 de febrero de 2021 la Resor UPCH 2021-AU-0003. Vista la carta de renuncia presentada por el doctor Luis Fernando Varela Pinedo al cargo de rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que el artículo 23 del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia señala que una de las causales de vacancia del cargo de rector es la renuncia ante la Asamblea Universitaria, que en cumplimiento del artículo 42 del Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Gustavo González Rengifo, como profesor miembro de la Asamblea Universitaria, quien cumpliendo con los requisitos para el cargo de rector le corresponde el primer lugar de prelación en la carrera docente, convocó a la presente sesión de la Asamblea Universitaria. Que según el artículo 11 del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, son atribuciones de la Asamblea Universitaria elegir al rector y vicerrectores y declarar la vacancia de sus cargos. Que el artículo 24 del Estatuto de la Universidad establece el orden de precedencia para reemplazar al rector. Que el artículo 42 del Reglamento General de la Universidad Regula los plazos, procedimientos y demás requisitos que deben concurrir para declarar y cubrir la vacancia de los cargos de rector y vicerrector. Estando al acordado por la Asamblea Universitaria en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021 y de conformidad con los dispositivos normativos indicados, se resuelve, 1. Declarar la vacancia del cargo del rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por renuncia del doctor Luis Fernando Varela Pinedo. 2 establecer que el doctor Gustavo Francisco González Rengifo reemplazará interinamente al rector a partir de la fecha del presente acuerdo y hasta que asuma el cargo de rector la nueva autoridad electa. 3. Comunicar el acuerdo que antecede al Comité Electoral Universitario para la organización y convocatoria de elecciones de rector y vicerrectores de conformidad con las normas vigentes. Segundo, Considerando que el Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en su artículo 23 señala que una de las causas de vacancia del cargo de rector es la renuncia ante la Asamblea Universitaria, que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a partir de la fecha de renuncia del doctor Luis Varela Pinedo al cargo de rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, este cargo será ejercido interinamente por el doctor Gustavo González Rengifo, que en sesión ordinaria del Comité Electoral Universitario CEU, del 17 de marzo del 2021 se aprobó el cronograma de la elección de rector y de vicerrectores de la UPCH, fijando como plazo de presentación de listas de candidatos a rector y vicerrectores hasta las 12 horas del lunes 26 de abril del 2021, convocatoria CEU-008-21, que el CEU difundió entre profesores, estudiantes y miembros de la Asamblea Universitaria la convocatoria a esta elección de autoridades que de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero del reglamento del Comité Electoral Universitario y Procesos Electorales Académicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Comité Electoral Universitario tiene a su cargo la responsabilidad de la conducción y desarrollo de los procesos electorales que se realicen dentro de la universidad según lo previsto por la ley universitaria, el estatuto y el reglamento general de la UPCH, que con aprobación previa de los profesores miembros del CEU, para proponer fecha para la Asamblea Extraordinaria Eleccionaria, comunicada por convocatoria CEU-008-21, el CEU, al amparo de lo establecido en el artículo primero y siguientes del reglamento del CEU, propone como fecha para la Asamblea Universitaria Extraordinaria convocada para elegir rector y vicerrectores de la UPCH el día jueves 6 de mayo de 2021 a las 10 de la mañana. Por cuanto la Asamblea Extraordinaria Eleccionaria, convocada para el 6 de mayo del 2021, se instaló con el quórum reglamentario establecido en el Estatuto, una vez instalada la Asamblea Eleccionaria por el CEU, se procedió a conducirla con arreglo a lo dispuesto en la Ley Universitaria Número 30.220, el Estatuto del UPCH y en el Reglamento del Comité Electoral Universitario y Procesos Electorales Académicos. La lista número uno de candidatos a rector y a vicerrectores ha cumplido con la entrega de los requisitos solicitados por el CEU conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria 30220 y en el Estatuto de la UPCH vigente. Del escrutinio de votos, en presencia de los miembros de la Asamblea Universitaria, la lista número 1 supera la mayoría absoluta de votos fijados para la elección de cargos de rector y de vicerrectores. En consecuencia, resultan electos como sigue. Enrique Castañeda Saldaña, profesor principal, rector. Flor Yesenia Musayón Oblitas, profesora principal, vicerrectora académica. Carlos Fernando Cáceres Palacios, profesor principal, vicerrector de investigación. El CU proclamó los resultados el mismo día del acto eleccionario, mediante aviso publicado en la página web del CU y no recibió impugnación alguna, según el artículo 137 del reglamento del CEU. Contando con el voto aprobatorio emitido por los miembros del CEU sobre la conformidad de los procedimientos actuados. Tercero, proclamación. El Comité Electoral Universitario, en ejercicio de sus atribuciones, proclama como rector y vicerectores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia durante el periodo que se inicia el 19 de mayo de 2021 y concluye el 18 de mayo de 2026 a los siguientes profesores principales. Enrique Castañeda Saldaña, rector. Flor Yesenia Musayón Oblitas, vicerectora académica. Carlos Fernando Cáceres Palacios, vicerector de investigación. Dado en sesión extraordinaria del CEU del 7 de mayo del 2021. Comuníquese, regístrese, archívese. Suscriben el doctor Juan Felipe Hernández Añaños como presidente. Y la doctora Patricia Malma Salazar como secretaria ejecutiva encargada, Comité Electoral Universitario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Seguidamente, en representación del doctor Gustavo González Rengifo, la señora Elsa Angélica Rodríguez Sánchez de Castañeda, esposa del doctor Enrique Castañeda Saldaña, lo investirá con la medalla de rector. Enseguida, en representación del doctor Enrique Castañeda Saldaña, la señora Flor Fermina Oblitas Morán de Musayón, mamá de la doctora Flor Yesenia Musayón Oblitas, la investirá con la medalla de Vicerrectora Académica. Del mismo modo, en representación del doctor Enrique Castañeda Saldaña, la señorita María Carolina Ortiz Cáceres, sobrina del doctor Carlos Fernando Cáceres Palacios, lo investirá con la medalla de vicerrector de investigación. A continuación, el doctor Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hará uso de la palabra. Buenas noches. Pido disculpas públicas por las acciones y omisiones derivadas de la implementación del ensayo clínico de Sinofar, que lamentablemente han mediado nuestra imagen, generando el desconcierto, indignación y rechazo de los miembros de la comunidad herediana y de la sociedad entera. Se han implementado inmediatamente medidas correctivas, la renuncia de las autoridades, la separación y reemplazo de los líderes del estudio, así como el inicio de las investigaciones internas que han dado lugar a los procesos administrativos, disciplinarios y éticos correspondientes. Las lecciones aprendidas de esta experiencia nos señalan que la intromisión de políticas insanas y la fragilidad de la ética de las personas involucradas, sumado a la laxitud de los mecanismos de control, fueron ingredientes para un funesto resultado. Estos pinchazos irregulares no van a borrar 60 años de historia ilustre de nuestra universidad. No lo vamos a permitir, nunca más volverá a pasar. Ni interferirá en la labor y responsabilidad asumida por el nuevo rectorado de nuestra universidad. Dicho esto, reitero mis disculpas y quiero empezar mi gestión como rector diciendo: Estimadas y estimados miembros de la Asamblea Universitaria, señor rector y vicerector encargados, distinguidas autoridades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesores eméritos, Docentes, egresados, estudiantes y miembros de la comunidad herediana. Recibimos con satisfacción a las autoridades de las universidades del consorcio, que está integrado por las universidades hermanas de la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. Así también agradecemos a las universidades del país y del extranjero que nos han enviado saludos y engalanan esta ceremonia. Un saludo especial al rector de la Universidad Nacional de Trujillo, donde me formé como médico cirujano. Asimismo, saludamos a los miembros de la comunidad académica y científica, representantes de instituciones públicas y privadas, colegios profesionales y miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan en esta ceremonia. Estamos muy agradecidos por la confianza depositada en nosotros para conducir los destinos de la Universidad Peruana Cayetón Heredia en el periodo 2021-2026. Comparto el compromiso con la doctora Flor Yesenia Musayón Oblitas, vicerrectora académica, y el doctor Carlos Fernando Cáceres Palacios, vicerrector de investigación. El compromiso de llevar a cabo un buen gobierno de nuestra universidad, basado en los valores heredianos. Asumimos la gestión en un escenario difícil para nuestro país, Inmerso en una crisis política, económica, social y sanitaria sin precedentes, que en el escenario de la pandemia del COVID-19 ha desnudado muchas debilidades. Ahora pasaré a revisar los principales ejes de nuestro plan de gobierno. En cuanto al modelo de gestión, aplicaremos un modelo de excelencia en la gestión, conduciendo un liderazgo que promueva la participación de todos los estamentos universitarios, buscando el compromiso en el desempeño. Estimulando la innovación, construyendo conocimientos y habilidades y asegurando la sostenibilidad de la universidad. Implementaremos acciones para cumplir con la ley 3424, que promueve la integridad y transparencia en la gestión de las personas jurídicas. Promoveremos la implementación y certificación de la norma ISO 37001 relacionada a prácticas anti soborno. A esto se sumarán las auditorías externas e internas que se efectúan a la gestión ofreciendo garantías a nuestros colaboradores y donantes. Velaremos por la aplicación de un estricto compliance, que es el cumplimiento de las normas por parte de todos y cada uno de los miembros de la comunidad herediana. Si bien la pandemia en este último año nos ha permitido generar excedentes en los estados financieros de la universidad Debemos resaltar el esfuerzo realizado para cumplir con todas las obligaciones de salarios y beneficios sociales de los trabajadores y docentes. El patrimonio acumulado y los activos institucionales los han permitido superar el temporal. Por lo que podemos decir que los planes de sostenibilidad y de contingencia frente al COVID-19 cumplieron un rol importante en esta etapa. El resultado de la participación de nuestros docentes, alumnos y trabajadores en la atención de pacientes en los servicios públicos y propios, como la Clínica Médica Caetano Heredia, la Clínica Renal y Oncológica, nuestros institutos y laboratorios, ha tenido un saldo trágico de personal que ha sido afectado por el COVID, resultando en pérdida de vidas y hospitalizaciones. A ellos va mi reconocimiento y homenaje. Consideramos que la virtualidad ha venido para quedarse. Por lo que implementaremos un plan estratégico de tecnología de la información que incorpore el despliegue de la transformación digital para agregar valor en todos nuestros procesos claves. La responsabilidad social universitaria es transversal a todos los procesos de la universidad. Por tanto, los lineamientos propiciarán una mayor participación de la comunidad herediana para fortalecer la formación de nuestros estudiantes y contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones con las que interactuamos y mantener el medio ambiente para un desarrollo sostenible. Mención especial merecen las iniciativas del voluntariado herediano, llevadas a cabo por jóvenes entusiastas de todas las carreras, que desean compartir su conocimiento y llevar bienestar a los menos favorecidos. Esperamos poder contribuir más orgánicamente con estas iniciativas. Somos una universidad reconocida mundialmente, cuyos egresados son embajadores de la marca Cayetano. Fortaleceremos la participación de los egresados con una vinculación permanente que los integre plenamente a la vida académica. Se seguiremos suscribiendo convenios con las universidades más prestigiosas del mundo. Además, Potenciaremos nuestra alianza con las universidades del consorcio, así como a la red peruana de universidades. Mantendremos nuestras buenas relaciones de apoyo con las diversas instituciones públicas y privadas. Somos una universidad que cuenta con licenciamiento institucional de la SUNEDU y recientemente hemos recibido la satisfacción de ser los primeros en lograr el licenciamiento de nuestra carrera de medicina. Además, cuenta con la acreditación internacional institucional y de varias de sus carreras a través del Instituto para el Aseguramiento de la Calidad del Centro Interamericano de Desarrollo, jacques sinda Teniendo en cuenta la misión institucional del vicerrectorado académico a cargo de la doctora Yesenia Musayón Oblitas, planteamos una gestión basada en cuatro pilares que, que apoyan nuestras ideas y principios heredianos. Estos son procesos definidos, estandarizados y ordenados la eficacia y la eficiencia en la gestión, una planificación oportuna y pertinente y un establecimiento de una comunidad, comunicación fluida con todos los docentes y alumnos. A continuación precisamos los aspectos prioritarios para la gestión académica. Actualizaremos de manera permanente nuestros planes curriculares, de acuerdo con el contexto social, asegurando que sean dinámicos, flexibles, eficientes y sobre todo conscientes. Definiremos claramente el sistema de evaluación del perfil del egreso de cada carrera. Este es un criterio de calidad que permitirá evidenciar que el perfil de egreso declarado en nuestros planes curriculares se está cumpliendo con éxito. Articularemos una formación para la vida, de modo que la formación del pregrado sea una base sólida para la continuidad de los estudios a programas de segunda especialización, maestrías, doctorados y postdoctorados. Buscaremos la optimización de la gestión académica, simplificando procesos y procedimientos apoyados en sistemas informáticos de inteligencia artificial. Toda esta integración debemos realizarla teniendo en cuenta los criterios de calidad, la legislación vigente, el modelo educativo y principalmente el contexto. Nuestros planes de formación deben ser pertinentes y socialmente responsables. Redefiniremos el perfil del docente, actualizándolo de acuerdo a los nuevos retos que nos impone el contexto y a los múltiples roles que ellos desempeñan, ya sea en la gestión, en la enseñanza, en la investigación y en otros roles. Fortaleceremos el plan de desarrollo del capital humano docente para potenciar los perfiles definidos, apoyar iniciativas en la producción académica, científica y tecnológica de los docentes fortalecer la carrera docente dentro de nuestra universidad. Desarrollaremos con mayor precisión la valoración del desempeño docente con criterios que permitan retroalimentar los procesos de ratificación y promoción docente. Como gestión es nuestra responsabilidad salvaguardar el reconocimiento económico del docente para que podamos trabajar actualmente en actualizar nuestro calafón una vez superada la crisis por la que atraviesa el país. Es importante remarcar en la gestión del aprendizaje, actualizaremos nuestro modelo educativo para estar en sintonía con las exigencias que nos impone la realidad y los desarrollos científicos y tecnológicos de la educación superior. Monitorearemos el aprendizaje de los estudiantes e implementaremos estrategias pertinentes para favorecerlos. Teniendo presente que la meta del docente es lograr el aprendizaje del estudiante en un entorno saludable. Considerando las disposiciones sanitarias y educativas del gobierno y la SUNEDU, aseguraremos el retorno responsable, progresivo y consciente a las aulas. En este proceso, la participación activa de las autoridades, docentes y estudiantes es básica para trabajar de manera ordenada y respetando los protocolos establecidos. Fortaleceremos la infraestructura tecnológica, empezando por la continuidad en la implementación de la plataforma Blackboard, apoyados en un programa de capacitación más amplio a docentes y estudiantes. Mejoraremos los servicios universitarios como la matrícula, redefiniendo el proceso, planificando, implementando y validando cada paso para lograr mejoras sustantivas. Fortaleceremos el sistema de tutoría y acompañamiento académico al estudiante, priorizando a aquellos en riesgo académico, pero no perdiendo de vista a todos quienes demandan nuestros servicios. Trabajaremos en coordinación con nuestros estudiantes en la promoción de la salud mental y en la prevención. El bienestar y la salud mental son aspectos importantes para el éxito académico, más aún en estos momentos en que muchos de nuestros estudiantes se han visto afectados por el devastador impacto del COVID-19 en sus seres queridos. Aquí se probará nuestra empatía en una relación de honestidad, solidaridad y confianza. La investigación es el otro gran pilar de la vida académica y su gestión estará a cargo del vicerrector de investigación, doctor Carlos Cáceres Palacios. Es una actividad que abarca desde los grandes estudios financiados con grants nacionales e internacionales, hasta las investigaciones formativas en las que nuestros estudiantes aprenden a investigar. Actualmente desarrollamos 300 proyectos financiados cada año y continuamos siendo la institución con mayor número de publicaciones científicas en el país. Nuestra ubicación favorable en los rankings latinoamericanos y mundiales es siempre una invitación para seguir superándolos. Así, en nuestra gestión en investigación veremos tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es la promoción y gestión de la investigación, en la cual armonizaremos la normatividad de investigación de la universidad, implementando finalmente la figura del investigador, del profesor investigador. Encontraremos una alternativa adecuada para la contratación del personal de investigación actualmente con contratos administrativos. Integraremos los centros e institutos como espacios de investigación formativa, lo que permitirá involucrar a los equipos de investigación en esta tarea. Mejoraremos el soporte técnico y administrativo de los proyectos de investigación, fortaleciendo la oficina de servicios de apoyo al investigador, que le brinde servicios adecuados a las tareas que tiene que cumplir. Fortaleceremos la difusión y promoción de la investigación, tanto dentro como fuera de la universidad, mediante el uso estratégico de medios digitales. Reestructuraremos el encuentro de promoción de investigaciones, llamado ÉPICA, y las jornadas científicas, de modo que se complementen y utilicen más creativamente el medio virtual. El segundo aspecto corresponde al financiamiento de la investigación. Ustedes recordarán que hace muchos años lográbamos financiar estudios pequeños a través de un fondo concursable y además ofrecíamos becas de retorno y otros apoyos a la investigación. Sin embargo, estos fondos se requirieron como contrapartida interna de los financiamientos de investigaciones nacionales. Tenemos entonces que reconstruir un fondo que permita apoyar a los investigadores jóvenes, restablecer los apoyos previos y que cubra los costos de las mejoras en los mecanismos de protección y seguridad. Para ello, estableceremos canales para donaciones de muchos de nuestros exalumnos y amigos de la universidad que están dispuestos a realizar estas donaciones. También tendremos en cuenta que en universidades como la nuestra, los excedentes pueden ser reinvertidos en investigación, así como los overheads de los proyectos que ejecutan. Igualmente, definiremos mecanismos para que los costos del manejo administrativo de las investigaciones puedan cubrirse con fondos académicos, cuando éstas sean de carácter formativo. Impulsaremos un esfuerzo de abogacía con el Estado para que eventualmente cubra los beneficios sociales de los proyectos que el Estado financia. Un tercer aspecto en la investigación corresponde a la regulación y supervisión de la investigación. En este rubro, aseguraremos estándares de calidad en la investigación formativa en colaboración con el vicerrectorado académico, mejorando la labor de los tutores y reconociendo su compromiso y sus logros. Aseguraremos una práctica de investigación que sea ética y observe la integridad científica e incensable e insistiremos en conceptos críticos como lo son los de plagio y autoría. Reconocer, sin perjuicio de lo anterior, la necesidad de un mayor tratamiento de las humanidades en el currículum, pues la ética se internaliza durante la formación académica. Fortaleceremos el papel de la Oficina de Conducta Responsable en Investigación y implementaremos la Oficina de Ensayos Clínicos en su más alto nivel con una capacidad de supervisar este tipo de proyectos que requieren un tratamiento especial. Asimismo, aseguraremos mecanismos de compliance financiero estableciendo provisiones contra el soborno y la corrupción. Como se ve, el reto en la investigación también es grande, pero lo abordaremos con gran responsabilidad. Deseo hacer una reflexión final. En la revista médica herediana de diciembre del 2001, nuestro recordado profesor, fundador y benefactor, el doctor Fernando Porturas Plaza, escribió un artículo titulado Espiritus Ubibult Spirat, El espíritu donde quiere se infunde. En él se refiere a la confección del escudo oficial de la universidad, según el libro de actas del Consejo Universitario del año 1962. Del escudo se dice que tiene un, como símbolos la antorcha que representa la sabiduría, la serpiente que representa la medicina y la higiene, y circundadas por la siguiente leyenda, Spiritus ubibult Spirat, cuya traducción es el espíritu donde quiere se infunde. Allí, Don Fernando indica que las palabras en latín. Inscritas en el escudo de nuestra universidad corresponden a la parte inicial del versículo 8, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y que su trabajo trata de encontrar una respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿Por qué el profesor Honorio Delgado, uno de nuestros más preclaros humanistas del siglo pasado, escribió: se infunde en lugar de sopla? que es el significado de la palabra latina espirat. En su texto, don Fernando logra explicar que para don Honorio Delgado el sentido del versículo de Juan no es el viento sopla por donde quiera, como se podría traducir, traducir vulgarmente, sino el espíritu por, donde, por doquier se infunde. Pues se basa en varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que revelan un significado más profundo de la frase. Como por ejemplo: El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y esto dice el Señor: Os rociaré con agua pura, y os daré un corazón nuevo, infundiré mi Espíritu en vosotros don fernando concluye entonces el nacer del espíritu expresado en la parte final del versículo 8 es lo que habría llevado a honorio delgado a emplear el verbo infundir en lugar del verbo soplar que es la traducción de espíritu ubigur espíritu dando así una interpretación singular de la metáfora planteada en este versículo la expresión bíblica, Spirat, que circunda la antorcha y la serpiente del escudo de nuestra universidad, nos recuerda a todos y cada uno de nosotros la necesidad de tener que nacer de nuevo, de arriba, de lo alto. Esto es del Espíritu de Dios, para entrar en la vida eterna, para ver a Dios. Quisimos terminar. Con esta reflexión, porque más allá de su significado estrictamente religioso, tiene otro de índole espiritual, que resulta clave en los actuales tiempos de cambio en la institución, en el país y en el mundo. La comunidad universitaria enfrenta el reto fundamental de responder con compromiso y sabiduría a estos cambios, retomando su papel de referente y guía de la sociedad. Y ello implica un esfuerzo enorme de toma de conciencia que equivale justamente a un nacer de nuevo, de arriba, de lo alto, para entrar en la vida eterna. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor rector. Para finalizar esta magna ceremonia, entonaremos el himno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De vida nueva de granel inmortal. Si se conciencia o no de trabajo, nuestros actos en la vida regirán. Es nuestra unión el secreto triunfar. Que en la lucha supimos forjar hoy día ya realidad al Perú. guía la verdad la fe. Viva la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De esta manera concluye la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria y ceremonia de transferencia de cargos de rector y vicerrectores para el periodo 2021-2026. Agradecemos vuestra presencia con los mejores augurios para la nueva gestión que se inicia el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.